hace instantes nada más, en la Pampa de la Isla, la policía y el Ministerio Público han logrado aprender a un supuesto violador. Recordemos que acá en el programa, el día lunes, un par de abogados, uno de ellos, Vladimir Onorsi, denunciaron que un tío había abusado de su sobrina de 12 años y que la fiscalía junto con la policía no estaban realizando las actuaciones correspondientes para la aprehensión, teniendo en cuenta que existían examen psicológico, examen forense y otros que eran más que suficientes para presumir que existió la violación. Lo cierto es que hace instantes nada más la policía ha logrado aprehender al supuesto violador de la pequeña de 12 años. Vamos a conversar vía teléfono con el abogado Franklin Torres, uno de los dos abogados que estuvieron acá en el programa. Pero mientras tanto, vamos por favor con este material y el audio ambiente para ver y transportarnos al lugar de lo que sucedió en la jornada de hoy. ¡Ay, ay!